Hola, ¿qué tal a todos los suscriptores del canal de mi tía Berta? Bueno, el día de hoy le damos gracias a Dios por un nuevo día que nos ha regalado. Bueno, como todos han visto que el canal de mi tía se trata sobre comidas, recetas, también obras sociales, pero el día de hoy queremos consentirla, ya que ella siempre nos ha venido a visitar, pero nunca la hemos consentido con algo así. Para su personalidad. El día de hoy mi hermana le va a estar haciendo un nuevo look. Espero que les guste a ustedes y a ella también, en especial, ya que el video es dedicado más que todo para ella. Vamos a tener las palabras de mi tía. Hola, tengan ustedes buenas tardes. Primeramente le damos gracias a Dios por otro día más que nos ha regalado. Y también me siento tan feliz al estar en la casa de mis sobrinas, de que yo con ella les he tenido tanto aprecio y ellas también, gracias a ellas, que ellas me han querido. Y entonces yo aquí estoy también, como hace ahora que fue el cumpleaños de mi hermano, le presenté a mi sobrina Surama, y ella hace unos peinados muy bonitos, y ahorita me dice ella: tía, yo la quiero, le quiero hacer un peinado. Entonces le digo que gracias. Entonces, como la pueden ver, aquí está mi sobrina la Palmía, se las presento. Entonces, ella me va a hacer un peinado, dice, no sé ni qué peinado va a hacer, y le dejo el tiempo a ella. Hola, muy buenas tardes. El día de hoy les voy a presentar un video donde voy a hacerle una trenza a mi tía, que la quiero consentir porque es una tía muy especial para nosotros. Es la hermana de mi papi. Entonces el día de hoy espero que les guste a ustedes primero y después a ella, ¿verdad? Entonces espero que sigan el canal de mi tía y que siempre le den un like cada video que mi tía vaya a subir. No solo un like, también pueden compartirlo, ya que siempre ha subido contenidos muy importantes y muy interesantes para todos, ¿verdad? De ella aprendemos bastante. Entonces vamos a ir con el peinado que mi hermana le va a realizar este día de hoy. Como pueden ver, ya mi hermana ya está empezando a hacer el peinado a mi tía. ¿Cómo cuánto tiempo te va a llevar en hacerle el peinado, Suri? Como unos 3 minutos me va a llevar a hacer el peinado. La trencita que le voy a hacer a mi tía. 3 minutos. Es un peinado algo muy práctico y muy rápido, y bueno, a todas creo que nos gusta consentirnos, bien sea con maquillaje o hacernos un nuevo peinado, que nunca queda de más, ¿verdad, tía? Sí, como yo les agradezco a ustedes, porque gracias por el aprecio que me tienen. Yo los vengo a visitar y ustedes me van a visitar también. Y yo les agradezco de todo corazón porque nos llevamos bien y nos sabemos comprender, ¿verdad? Eso es lo importante, tía, la unión entre familia, ya que sinceramente es la única tía que tenemos cerca de parte de mi papi, porque ya veo que mis tíos están lejos y con usted siempre hemos jalado muy bien. Entonces ahorita va a quedar súper guapa, tía, a ver si no se la roba. Como pueden ver, ya mi hermana casi lleva terminando la trenza. Y es algo muy práctico, como les estaba comentando, muy práctico, ya que no sé si a alguien le gusta que mi hermana, mi tía, permita que mi hermana haga otro video haciendo peinados de diferente estilo. También le hace a su niña peinados bien bonitos, ¿viera, tía? Sí, como me gusta cuando le hacen los peinados a la nena. La vez pasada me hizo el peinado su mamá y sí me gustó bastante porque fue un corazón el que me hizo. Sí, mi mami es la que puede hacer trenzas francesas y de corazón. ¿Quién fue la que aprendió primero a hacer la trenza de corazón? Yo. Bueno, mi hermana empezó primero con esa trencita, no sé si la han visto, pero sí queda muy bonita, ¿verdad, tía? Sí, una pregunta, ahora usted, ¿cómo aprendió a hacer esos peinados?
siempre me ha gustado hacer esos peinados y yo solita me puse a ver los videos, entonces ahí fui aprendiendo a hacer los peinados solita y entonces siempre practico en la cabecita de mi hija Génesis, que siempre ha salido en los videos de mi tía Berta, entonces ahí me he ya puesto más práctico, ¿verdad?, para hacer las trenzas. Sí, me queda muy bonito el cabello a la nena. Me queda muy, muy bonito. Vamos a ver. Ya vamos a terminar ya la trencita de aquí con mi tía Berta y la van a poder ver. También, tía, es que a usted le queda bonito porque tiene el pelo algo largo. Muy largo, algo cortito, entonces queda bonito el peinado así. También en cabello largo, nosotros que tenemos el cabello largo siempre nos cuesta hacernos peinado, ya que el pelo se va enredando mucho, pero ahí vamos haciendo la trenza. Sí, pero les queda bonito porque ustedes el pelo lo tienen igual que Delmi, bien largo, ¿verdad? Sí, lo tenemos largo. El mío sí es cabello liso, ahora de mi hermana es así como quebrado. Quebradito. Ajá, sí, lo tiene bien bonito. Sí, aunque ella se lo cortó. Lo corté un poquito. Un poquito. Pero lo tiene bonito porque lo tiene así, quebradito. Lo que pasa, tía, que cuando uno está en lactancia siempre suele caerle el pelo a uno bastante, entonces como que ella no da el talle, ¿verdad? Entonces cuesta tiempo para que el cabello ya vaya llegando otra vez a su total normalidad. Sí, es cierto. Pero ahí estamos con los peinados. Bueno, si ustedes se van a preguntar por qué no está Delmi y Linda, ellas se quedaron haciendo la comida, la cena. Hoy sí me vine yo de paseo. Sí, hoy sí solita, tía. Pero disfrutamos el día de hoy, ¿verdad? Porque nos hicimos un delicioso almuerzo. Sí, de hecho le quedó muy rico, tía. Como a mí me gusta. Sí, quedó muy lindo, muy rico el almuerzo, tía. Y bueno, también no desperdiciar el tiempo y hacerle un nuevo look. Sí, la verdad que le está quedando muy bonito, tía. Y bueno, también le queda... Le quedaría bonito un peinado, pero hacerle un peinado así, recogerle todo el cabello a Suri. Sí, le queda bonito porque el pelo de ella está muy pequeño y le queda bien bonito el cabello así recogido a mi tía Berta. Como puedan ver, ya está terminada la trenza y acá le quedó suelto a ella. Bueno, tía, la verdad que sí, ya terminó mi hermana en hacerle la trenza. Ahora usted se puede parar, tía, para mostrarle cómo está de súper guapa y despedirse. Gracias. Y unas palabras para los seguidores, que ellos están al pendiente de usted también y es parte de usted. Como pueden ver, aquí está la trenza, que veo muy pequeño. De Rapunzel. Ahí está. Esperando que a usted les guste lo que me hizo mi sobrina y gracias, Siri, yo le tengo mucho aprecio. Ella es la hermana más pequeña de mi papi y es la única hermana que ella tiene porque todos son varones, entonces espero que les guste y que tengan una tarde maravillosa. También esperando que a usted les guste y que Diosito me los bendiga y espero que me sigan apoyando y que me regalen un like y les digo de todo corazón que esperando en Dios que crezca el canal. Entonces, primeramente Dios, vamos a subir videos más seguido. Entonces, yo desde aquí reciba un fuerte abrazo. Y que Diosito los bendiga en sus trabajos, donde quiera que estén. Y hasta luego en otro nuevo video. Gracias, tía. También no se olviden en compartir los videos de mi tía, que son muy buenos. Y que Dios me los bendiga. Y será hasta un próximo video.